Y bienvenidos nuevamente a esta edición de Puerto Rico en Motor, el Talk Show, donde, como saben, estamos haciendo entrevistas a protagonistas del motociclismo puertorriqueño. Y en esta ocasión nos encontramos con dos damas que son jóvenes, ¿verdad?, en esto del motociclismo, pero tienen una particularidad en el que ellas se desempeñan en lo que son los stunts, específicamente stunts en la brea. Estamos hablando con Katia y con Annie, que son parte del Puerto Rico Hojitas, que son un grupo de jóvenes que se dedican a hacer stunts con Ford Track y con Motora y Y con motor, motocross. ¿Okay? ¿Quién empezamos? ¿Con Katia o con Annie? cualquiera, como quiera. Ok, pues Katia, cuéntame entonces cómo empezaron, o cómo empezaste tú en tu caso, o ambas, cómo empezaron en lo que son las motoras como tal. Antes de empezar con los stunts, ¿cómo empezaron el motociclismo? Okay, yo desde chiquita, mi primo siempre ha sido bien fiebre, siempre le ha gustado todo lo que es carro, caballo, mi papá también. Siempre había, o sea, todo lo que era fiebre. Y desde, creo que fue a los 13, mi papá y mi mamá me regalaron una primera motora que fue como una Vespa. Tuve scooter de gasolina, cositas así, siempre era un fiebrúa. Y entonces, pero siempre tenía esta, como que me llamaba mucho la atención los Ford Tracks. Entonces luego, pues ya Ani, bueno, ya estoy hablando yo de chiquita, pero cuando ¿Qué edad ya Ani tenía? yo, ¿Cuándo es chiquita? ¿Qué edad tenía? tres, bueno, mi primera scooter fue como a los 9 años, 8 años, desde chiquita. Y entonces ya después de grande, más adulta, Ani y yo jugábamos fútbol, somos amigas y Ani le da con comprarse una motora. Y entonces ahí fue que nos, o sea, volvimos, nos dijimos, no, ok. Mira, la realidad fue que me entró un antojo de, ¿verdad?, comprarme una motora. En este caso era una motora pequeña, yo quería una motorita. Y pues cuando llegué al dealer, me topo con la motorita que quería, pero encontré una un poquito más grande, con tablilla, otros accesorios que era más legal, vamos a ponerlo así. Y me enamoré de la motora amarilla, una Honda Grom 125, un tamaño perfecto para una nena como yo. ¿Qué edad tenía en ese momento? 24, 24 años. Y pues nada, tengo esta amiga que es súper fiebrúa igual que yo y que se presta para este tipo de cosas. Y yo, mira, yo me voy a comprar una motora, vamos a correr por ahí. Y pues así comenzó todo. Corrimos, la verdad es que corrimos Puerto Rico entero en la motora de Ani. Pero comenzamos como tal yendo a nuestra primera corrida. En Puerto Rico se hacen muchas corridas, Todos los fines de semana. literal. Literal. Y pues decidimos ir a una, sin conocer, sin saber. Mira, vamos, pues vamos. Teníamos unos amigos que iban a ir, a último momento nos dijeron que no iban, y nosotras pues nos quedamos con la vena trepada y dijimos, mira, Katia, vamos para allá. Cuando fuimos para esa corrida y vivimos en carne propia lo que vivimos, y vimos tanta gente haciendo trucos, y vimos el trato, pues nos enamoramos del bike. Ani dijo, yo no vuelvo a faltar a una corrida. No vuelvo, y así mismo fue. Cuando llegamos a la corrida, yo estaba montada con Ani y Ani me decía, yo no vuelvo a faltar a una corrida, ¿verdad? No me pierdo una, no me pierdo una. Y entonces, no, después, eso fue corriendo motora como tal, todavía no nos habíamos metido en lo que Involucrado en era los stunts en los como tal. stunts, exacto. Cuando llegaron, o cuando en el caso tuyo, que tú fuiste el dealer, porque en tu caso te la compraron, pero en el caso Sí, tuyo cuando tú era fuiste el chiquita. dealer a comprar la tuya. Tu primera experiencia, cuando sacaste el dealer y cuando llegaste a tu casa. Pues mira, es bien graciosa. Me gusta contarla porque de verdad son cosas que pasan. Pues nada, luego del antojo, cumplir mi antojo, tener ya la motora en mis manos, pues me voy del dealer. Y a los 10 minutos de verdad de comprarla, me estrello. Me estrello y llamo al dealer. Sí, mira, es la muchacha que compró la motora amarilla, necesito que me busquen, que me caí. Tuve que esconder mis heridas porque pues mi mamá no estaba muy contenta con que me comprara una motora, yo soy la nena de mi casa y pues ya tú sabes, una travesía un poco Ella tediosa. cuando compró la motora me envió una foto de la motora súper bella amarilla y yo, wow, qué linda. Y después por la tarde le escribo, ¿dónde estás? Vamos a correr. Y ella, no tengo moto. Y yo, ¿qué pasó? La vi estrellado saliendo del dealer. Y entonces, cuando pues se involucran en el mundo de las motoras, ¿no? Ya están corriendo básicamente. ¿Qué impresión les causó o les causó a otras personas a ustedes verlas corriendo motoras? Wow, todo el mundo impresionado porque habían dos damas en una motora. En Como una si Grom. nunca, como si no fuese normal. Bueno, Yo lo sentí así, como que te miran como si fuera algo como wow, o extraño, como sea, un extraterrestre. sí, ellos lo veían, mira Y estas yo, dos, ¿me pero yo entiendes? me sentía yo, pero ¿qué pasa si nosotras también podemos guiar motora? Nosotras también podemos aprender y nosotras también podemos ser fiebrúas.
Para los que no sepan, la motora Grom, de Honda Grom, es una motora bastante pequeña. Es que era bien pero gracioso. Con tablilla, con tablilla. Sí, era no, bien gracioso las dos montas en la motora. Y una vez me acuerdo que la corrida iba por Guayama y nosotras no nos queríamos quedar y arrancamos desde creo que fue como desde San Juan Caguas por acá hasta Guayama, nosotras dos, por sola. la vieja sola en la motorita, hasta para llegar. No, es que corrimos Puerto Rico en la Esa motora. motora, de verdad, la llevo en mi corazón. Y entonces de ahí, cuando ya pues creciste en la Grom, ¿no? Ya se te quedó pequeña, ¿a qué brincaste? En el caso tuyo, ¿a qué Tengo brincaste? una CRF 150, pero esa la estoy usando para motocross como tal, no para stunt, no para la calle, no tiene tablilla. Exacto. ¿Y en el caso tuyo? No, en mi caso, pues, lo que pasa es que cuando Ani se compra la motora, que empezamos a dar vueltas en la motora, ahí es que conocemos a los muchachos que nos invitaron un día y los vimos hacer trucos en Four Track. Y como yo siempre he tenido esa afinidad más con los Four Track que con las motoras, yo quedé loca, yo dije, no, yo quiero ir o sea, yo quiero hacer eso en un Four Track. A mí, yo quería mi Four Track para yo aprender a wheelie. Entonces ahí Ani dice, no, espérate, cuando vimos a los muchachos hacerlo, dijimos, no, ¿me entiendes? Esto es otra cosa, no era correr motora solamente, esto es otro mundo. Y Nos Ani empezó a practicar. llama mucho la atención eso de Demasiado. hacer trucos y lo hacían ver tan fácil. Sí. ¿Habían otras damas Y haciendo lo Ani. mismo ustedes? No, en ese No. momento no. En ese Okay. momento no. Ani empezó a. Ani le dio con la Grom, que incluso no es una motora ideal para aprender a hacer trucos, pero era la motora que ella tenía, so ella aprendió esa motora y hay mucha gente que hace trucos en la Grom. Y Ani siguió. Los muchachos, cuando vieron que Ani tenía las ganas de aprender, nos dieron un apoyo brutal. O sea, se volvieron nuestra familia. Todo el tiempo le daban todos los tips que le podían dar a Ani. Y entonces ahí yo me tardé, como eso fue hace como 2 años, que tú empezaste a intentar empezar con el wheelie y todo. Y ahí yo decía, no, yo voy por Fortra. Y todo el mundo, cómprate una motora. Y yo, no, yo voy para el Fortra. Me tardé 2 años, pero ahí fue que me compré primero un LTZ 400. Motor grande. Que es un Four Track, ajá, un 400. Pero el mejor para aprender. Es de los mejores para aprender, ya sea cualquier marca, un 400. Y ahí fue que como que aprendí bastante rápido. Yo creo que las ¿Verdad? ganas que yo tenía de Cuestión de aprender nada. eran demasiadas Ella ya porque. había aprendido, ya lo que necesitaba era la máquina. Exacto, porque yo William me montaba con ella, me montaba con los muchachos y yo tenía ese lo que se siente estar, ¿verdad? Arriba. Y ya cuando lo cogí con mi máquina, pues aprendí. Fue bastante rápido, de verdad que. Y también nosotras éramos atletas. Yo pienso que el ser tan atlética, una persona atlética, nos No, ayuda con somos la habilidad. habilidosas. Exacto. Nos ayuda bastante porque para mí es un deporte. Yo me monto en el Four Track y hago varios trucos y estoy cansada. O sea, es un deporte. Utilizo todo mi cuerpo, mis brazos, mis piernas, todo. Es un deporte. Los cinco sentidos, Sí, todo, todo. coordinación. Coordinación, balance, ¿sabes? Todo, la Es algo que tienes que reacción. estar viva todo el Sí, tiempo, es con un la gente deporte. alrededor tuyo, con tu freno, con todo. Definitivo, entonces ahí fue que dijimos empezamos y cuando ya Ani, yo me motivo más todavía porque empiezo a hacer wheelie, pues Ani también se motiva mucho más todavía y las dos practicando, practicando, practicando y ahí es que ha También vi subido. muchos videos. Yo soy Sí. un poquito más tímida que Katia, yo, ¿verdad? Yo en cuestión de montarme con la gente y eso, pues yo soy un poquito más. Pero yo vi muchos videos en YouTube. Cuando yo vi que los muchachos al principio estaban haciendo trucos, yo no fui rápido a preguntarles. Mira, yo como que soy un poco tímida y me puse a ver muchos videos en YouTube. How to wheelie en on the ground. How to wheelie from sketch. Like, yo desde principio y de verdad que los nenes a mí me ayudaron un montón después. Fue Sí, algo. pero a mí se le dio sola al principio. Nos caímos una vez. Esa era mi próxima pregunta, que cuál las experiencias que tuvieron aprendiendo antes de entonces, o todavía están aprendiendo. Mira, Ani, oye, sabemos bastante, pero nos falta mucho por aprender y seguimos practicando. Micrófono. Seguimos practicando porque nos falta mucho. O sea, hay trucos que todavía a mí no me salen, ¿me entiendes? Pero cuando Ani estaba empezando, simplemente a levantarla, yo me montaba con ella y como yo la hacía peso, pues la ayudaba y yo le decía, dale, 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 dale. Y yo confiando en mi amiga. Y la primera caída fue así mismo. Estuvimos un día entero, íbamos con todos estos muchachos wheeleadores. Y pues viéndolo a ellos, nosotras pues bien motivadas. Y nosotros, dale, otra más, otra más, otra más. Y nos hemos estrellado. Ani siempre va a decir que yo me tiré de la motora. Yo Pero yo me me recuerdo caí. ese momento, yo levanté la motora por última vez y de momento siento un desbalance así mismo. Y yo cuando miro de reojo veo a Katia en el medio de la calle tirada y cuando vuelvo y miro para el frente me estrellé con una pared. Wow. Ella siempre va a decir que fue mi culpa, yo no sé, yo Yo siento que pienso yo que me te caí. soltaste, yo pienso que te soltaste más Yo bien. presumo que cuando, ¿verdad? En estas experiencias
tenían el equipo protector. Sí, gracias a Dios, claro. Sí, si no, sí. Hubiese sido otra historia y cero graciosa. Claro, no será siempre que salimos a correr. Yo siempre que corro utilizo casco full face, siempre utilizamos casco, o sea, tenis, zapatos cerrados, zapatos altos y pantalón largo. Es que realmente pues nos gusta, pero también hay que cuidarnos. No, y hemos conocido muchas personas, ¿verdad? Que con amistades, inclusive personas que hemos visto en corridas que, ¿verdad? Han fallecido a causa de no tener protección. Es que es como todo, porque si somos atletas de fútbol y jugamos fútbol, no vamos a ir a un juego sin las espinilleras. ¿Me entiendes? No, pues lo mismo, igual que respetamos todo el equipo de protección que utilizamos en fútbol, lo respetamos también en acá. Y ahora mismo que empezamos a en motocross hay muchas motocross, hay muchas cosas que tenés que comprar más allá de lo que se usa para stunts. Y pues todo ese equipo ya también lo ordenamos para poder estar al día. Y ¿qué le dice o qué le dijeron cuando incursionaron la familia y las amistades cuando incursionaron en los stunts? ¿Tú o yo? Bueno, a mí en lo personal, pues mami siempre como que no era que, siempre era ustedes todos que sí, esto, bla, bla, pero no era algo que nos decía no vayan, ¿entiendes? Siempre pues había esa discordia, pero cuando empiezo a lo que es el huileo, cada vez que llevaba un Fortra a mi casa, mi mamá me decía, eso es para vender, ¿verdad? Eso no es para que lo dejes aquí, eso es para vender. Y yo, sí, mami, para vender, sí. Y así mismo, cuando empecé a huilear, tú no vas a huilear, ¿verdad? Así mismo me dijo también cuando empecé en motocross, me dijo, tú no vas a motocross, ¿verdad? O sea, todo ha sido, pero... Oh, madre, al fin, como sí. Todo, mi mamá... No puede, Ani. Mira, pues yo empecé la motora por mi papá. Mi papá desde pequeña siempre me tuvo un motora, soy yo estoy familiarizada, y mi mamá también. Pues llegó un momento en que crecí, me compré mi propia máquina y ya mi mamá sabía por dónde yo iba. Ella sabía que yo iba con ese invento de comprarme una motora. Y ella pues se me anticipó y me dijo, tú te compras una motora, tú no vengas para casa. Y yo, mami, no, tranquila. Al otro día fui al dealer y me la compré. Y pues tengo una hermana alcahueta, mi hermana Sara, que me dijo, mira, mami no está contenta, así que guarda la motora en casa y te vas para pa casa de mami y nos mantenemos así en lo que se le va. Pero me acuerdo que a veces para sacar la motora de casa de Ani la sacábamos apagada. Yo la apagaba por el portón, la bajaba en neutro hasta abajo en la cuesta y la prendía allá abajo. La prendíamos abajo y después era como que ya nos fuimos. Pero ahora ya que ella ve la habilidad, ve las oportunidades, se pone contenta, ¿verdad? Siempre ella me dice, mira Ani, yo oro por ti porque, ¿verdad? Sí. Eso es un deporte extremo, pero bueno. Ya nos echan las bendiciones, incluso cuando se nos han dado todas estas oportunidades a raíz de esto, han estado bien contentas porque el día de lo de los Grammy, ellas no cabían en ti, ¿entiendes? El orgullo que ellas sentían con nosotras. Pues vamos a hablar de eso, que ese dato era el próximo que veía, ya que lo traiste. Cuéntanos acerca de la experiencia de grabar el video de Bad Bunny para los Grammy aquí en Puerto Rico, que ustedes participaron. Sí. ¿Cómo surgió el acercamiento? Lo de Instagram. Gracias, Instagram. Nosotras... ¿verdad? Nos hemos puesto como meta a nosotros aumentar nuestros videos en Instagram para que la gente, ¿verdad?, vea lo que hacemos, y creo que gracias a postear tantas cosas. Sí, hemos creado mucho contenido, hemos dejado saber lo que estamos haciendo, porque no es normal, no es algo común. Definitivamente no. ¿Sabes? Que lo vimos y dijimos, queremos hacer, nosotras pues sí, yo sé, nos dio con hacerlo y lo hicimos y lo practicamos y hemos tenido un apoyo bien grande. Y a raíz de eso nos contactaron a través de Instagram para el video. Originalmente, pues, entiendo que tanto Bad Bunny como la producción de Bad Bunny querían a una nena huileando. Y pues, sí, nosotros estábamos haciendo ruido en ese momento. Y se nos da la oportunidad y entonces él se pidió que, pues, estuviéramos huileando y tuviéramos, pues, como una corrida solamente de mujeres. Y ahí es que ellos integran, traer casi alrededor de 70 chicas, era lo que había, todas con sus máquinas. Y era anillo huileando con esta corrida de féminas solamente atrás. Que va acorde con la canción que él tenía en ese momento. Todas mujeres, etcétera. Y fue una experiencia, fue grande la experiencia porque ya yo había trabajado y hemos trabajado ambas en videos musicales anteriormente. Y esto no era un video musical, era ya un evento con una producción mucho mayor. Y más profesional. Exacto, fue algo bien profesional donde tuvimos que ir antes a reuniones, como le estaba... Reuniones, entrenamiento... Con un equipo de stunts, porque la producción contrató un equipo de stunts, que es un equipo... este equipo de stunts Reaching and Stunts, ellos han trabajado películas como Capitán América, Fast and the Furious... Transformers. Wow. Entonces ellos contrataron este equipo de stunts para bregar conmigo y con Ani el día de... Y como tal la coreografía que iban a estar haciendo... algunas de las chicas, de las 70 chicas.
era anillo, como ocho chicas que eran que así, hicieron un poco de coreografía y el resto de chicas era para hacer como una corrida de mujeres. Y pues trabajar con un equipo a ese nivel fue una experiencia grandísima. Fue Para increíble. mí fue brutal porque a mí me encanta Bad Bunny, yo lo digo donde sea. A mí me encanta Bad Bunny, me encanta su música y no es que me considero una bichilla literal, pero Como la después de hacer canción. ese video, pues Sí. Convertiste en automáticamente. una. Salió esa canción, yo decía, todo el mundo me decía, Katia, Katia, porque antes de tener un 400 tuve Banshee. Y entonces, todo el mundo, Katia, Katia, que si la canción, que si la canción. Yo decía, Dios mío, que yo salga en este video, yo decía. Y qué cosa, que no salí en el video, pero sí salimos en la presentación de los Latin Grammys de él, que es algo grande. No, y Porque fue un el video es de ambiente. vehículos, o sea, el video sí, el video original es del dice más videofilm. vehículos. No, fue un ambiente también para mí bien profesional, todo bien Demasiado. ordenado. Esto, de verdad que Una una experiencia bien experiencia linda. única. Yo Sí, no, y todavía. que Bad Bunny pudo haber traído, qué sé yo, a cualquier otra, de cualquier parte del mundo, y que nos cogieran nosotras, boricuas, mujeres. Tengo el pecho inflado. Sí, yo, entonces, al momento que lo hicimos, quizás no lo vimos de esa forma, lo vimos, pues vamos a salir en la presentación de Bad Bunny, pero cuando ya surge todo y vemos cómo la gente lo tomó, porque fue increíble, ¿sabes? Fue increíble, tanta gente que decía, la nena es boricua, o sea, ella es puertorriqueña, es de Puerto Rico. No, tenían que ser de Puerto Rico. Y ahí fue que yo dije, wow, espérate, yo representé a otro nivel. Y es como que tú dices, wow, pues Sentimos eso, el apoyo, wow. sentimos el apoyo. ¿Cómo se siente? No sé cómo se siente, pero las precauciones al wheelear o hacer stunt al lado de un vehículo de 4 millones de dólares. Yo lo único que decía era que no me estrelle, que no me estrelle, que no me estrelle. No, pero no solamente el vehículo, sino que ustedes están corriendo en el puente de los Moscosos, que no hay nada que los aguante. O sea, Sí, es la no. valla y el agua. La valla y el agua. me acuerdo que en un antes de la toma del. Yo estaba al lado del. Porque eso lo grabamos como tres veces. En una, Ani estaba al lado, William al lado del carro. Y entonces, uno de los muchachos del producción va y me dice: quiero que te pares al lado del vehículo. Y entonces, o sea, va a William al lado del vehículo, del Bugatti. Y Bad Bunny está ahí parado escuchando las instrucciones, yo también, y yo le digo a él, bueno, yo espero no caer dentro del De tu Bugatti, carro. yo lo Ah. voy a hacer, pero yo espero no caer dentro Digo, del no, hay un Bugatti. seguro envuelto y todo eso, pero Y sí, entonces, pero sí. el mal rato. Sí, no, entonces pues Papelón. lo hicimos y estuvo brutal, y entonces yo iba bien pegar el carro en un momento dado, en una de las escenas iba más pegar el carro, entonces a veces frenaba el carro de cantazo o lo que sea, y pero nada, se dio y fue brutal, de No, verdad no, que el sí. video quedó espectacular, ¿verdad? Para los que lo han visto, pueden ver el video en el canal de YouTube de Bad Bunny y verlas ustedes en acción. Sí. Entonces, me mencionaron de que tienen unas oportunidades que se están abriendo en el motocross o en el stunt. En Sí. motocross. ¿En En motocross? ¿Ese es el motocross. próximo paso que van? ¿O van a seguir en stunt? ¿Van a cambiar de stunt a motocross o van a hacer las dos? No, vamos a Van a seguir hacer en el stunt. A stunt. mí me encanta el No, a nosotras stunt. nos El encanta stunt para mí stunt. es lo que a mí me Pero el fascina. motocross es una puerta, ¿verdad? Diferente, que tenemos la habilidad de poder abrir. Tenemos los contactos también y tenemos las máquinas. Sí, Y no, y creo que que también se categoriza como un deporte. No es Sí. ya algo en la calle, es más un deporte y eso nosotras le podemos sacar mucho provecho. Y no, y que yo considero y creo, la primera vez que me metí a fútbol, a soccer, yo ni sabía que iba a jugar bien. Fue algo que intenté y pues me salió. Había jugado baloncesto, voleibol y más cosas. Y en el fútbol pues nos desarrollamos un montón. Pero yo estoy segura que quizás metiéndonos a motocross, la habilidad ya la tenemos A en las mí, máquinas. ¿no? Y Podemos llegar a representar a Puerto Rico, claro que sí. yo, por eso digo, yo llegué a representar a Puerto Rico muchos años en fútbol, en soccer, con la selección y la sensación que yo sentí al representar a mi país, ¿verdad? Yo creo que si lo mezclo con motocross, sería, mira, un Increíble. espectáculo, me sentiría brutal y estoy dispuesto. Y ya están entonces en ese plan, ya están haciendo Sí, entrenamiento. Muy ya bien. nosotros empezamos en entrenamiento, estamos con uno de los más Duros duros de de motocross PR. en Puerto Rico, que es Kelvin Lois, y Ah, ese es sí, nuestro coach. claro que sí. Y Y tremenda entonces, pista que nos están entrenando allá en tremenda Vega pista en Vega Baja. Baja, estamos súper agradecidas con él, de verdad que el apoyo ha sido inmenso, de verdad, tanto en el stunt como en el motocross, hasta los mismos muchachos que hacen stunt se volvieron locos, dijeron, nosotros también queremos ir a motocross ahora, porque, pero para mí nos va a abrir muchas puertas y la primera vez que nos fuimos a probar solamente, nos dijeron, si ustedes lo practican, ustedes tienen habilidad.
Y pues dijimos, ok, vamos a darle. Y entonces pues ahora falta que nos llegue Y todo el a equipo. mí también me gustaría abrir esa puerta por tal de que otras féminas vean que se atrevan, que se motiven, que crean que pueden, porque no es un deporte de hombres, es un deporte unisex. Y no, y la verdad es que cuando fuimos la primera vez a probarnos en motocross, había una muchacha. ¿Cómo se? No me acuerdo bien de su nombre. Karina, yo Karina creo se que se llamaba. llamaba. Wow. La vimos y volaba por el aire igual que los. Bueno, Igual que lo es. quedamos locas con ella. Una de Dijimos, las wow. mejores. De las mejores aquí En de Puerto motocross. Rico. Pero, pues, vamos a ver. Espero que nos vaya bien. Y entonces, el próximo paso que tendrían ahora en el ámbito de los Stones, porque Pues. creo que tienen unos acercamientos también de algunas marcas. Sí, en ese aspecto, pues ya hemos trabajado con otras marcas anteriormente y pues queremos seguir Dejándonos ver, colaborando. dejándonos reconocer esto. Lo que nosotras hacemos ahora mismo, pues no, como te digo, no lo hay. Entonces, pues ya que hemos trabajado con otras marcas, queremos obviamente seguir abriéndonos puertas con marcas que vengan y podamos trabajar con ellos. En el ámbito de Stones, podemos seguir haciendo videos, que son muchos acercamientos que tenemos para muchos videos. No, y Igual. que lo más importante también, que nosotras no estamos bajo contrato. Ya nosotras, las colaboraciones que hemos hecho, ¿verdad? Ya han culminado. Así que nosotras lo que queremos es que, ¿verdad? Nos reconozcan, nos vean, nos valoren, porque, ¿verdad? Yo nos consideramos atletas y estamos dispuestas a cualquier A marca, trabajar. a colaborar. No, y que ahora mismo, además de eso, ya hicimos un primer viaje a hacer stunts fuera de Puerto Rico y nos dimos a conocer allá. Y pues tenemos varios viajes ya para este año que viene ahora, en el 2021, a correr con gente de New York, a correr con gente de otros lados que. Filadelfia, New York, Miami. Y eso realmente ha sido un sueño siempre, porque cuando nosotros empezamos a hacer esto, nosotros veíamos a toda esta gente en las redes sociales y no es hasta ahora que los empezamos a ver físicamente. En Orlando para Conocer nosotros en fue, persona como tal. nosotras estábamos, wow, yo estoy corriendo con este tipo, ¿me entiendes? Que lo veíamos en las redes sociales y pues tenemos planes este 2021 seguir haciendo cosas No, incluso. y conociendo gente que nos sirvieron de inspiración. Claro. Correr con gente que nos han inspirado, Que eso a para veces no. nosotras es Nos grande. escriben por Instagram, están duras, sigan, no se quiten, y después verlos de Eso nos frente. motiva más Sí, todavía. pues el stunt es algo bien. El stunt, yo le tengo un amor al Willy, yo le tengo un amor y una pasión que eso no hay quien me lo Inexplicable. quite. Yo, el primer día que fui a motocross, me llevé mi Fortra y me puse a hacer Willy allí. Y decía, me puedo meter a motocross, pero no voy a dejar el Willy. Hablando de eso, de lo que es Instagram, las páginas para seguirlas. Yari, Ani yo. Corsino. Y entonces el grupo en el que están. Stone Rider Puerto Rico, ahí suben casi todos los videos de todos los muchachos y de Corredores de aquí de la isla corredores de como aquí tal. de la isla. Muy bien. Que son unos, o sea, Son unos duros. son unos duros. O sea, la realidad es que ellos. No, yo siempre digo que yo llevo como 4 meses haciendo Willy y Stones y de verdad que yo digo que me va a tomar como 2 años llegar a como ellos están. Bueno, pues 4 meses Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, pero ellos No. O están a un sea, nivel no creo que increíble. ninguno de ellos en su carrera hayan podido hacer lo que ustedes han logrado, que es No, salir si en hemos dos. tenido varones que nos dicen, miran, o sea, yo no sé ni wheelear una bicicleta y ustedes dos andan por ahí, mira, Sí, no, y que prendiendo la calle en también al fuego. ellos ser varones muchas veces los juzgan o los critican y los ven de mala forma. Entonces, al ver que somos dos nenas, A estereotipo. haciéndolo, pues quizás no nos juzgan tanto como los juzgan a ellos. Y por eso quizás a nosotros se nos han abierto más puertas y ellos llevan años haciendo quizás lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora. Y entonces, pues ahí, pero ya por lo menos en este año ellos han participado en varios videos que se le han empezado a abrir puertas gracias a lo que es el bike life. Pero no con Bad Bunny. En No unos con Bad Bunny Grammy, en unos aún no. premios Grammy. En unos premios No en los Grammy, eso no ha Latin. pasado. Bueno, yo me lo decía, estoy que me pongo una peluca y Bueno, voy para allá. ni con Bad Bunny, ni con premios Grammy, ni con un Bugatti de 4 millones de dólares. Exacto. Pero un muchacho me envió un video, la nena Willy va al lado de un Bugatti y no falló cambio, no se cayó, no lo chocó. Sí, yo creo que el único momento que estuve a punto de hacerle daño al carro fue caminando, que me tropecé y me di con el carro. Fue lo único que yo dije, Nadie anda, espérate. te Me vio, metí una pata al nadie carro. lo vio. Confesiones, confesiones. Confesiones aquí, de verdad que me llevé el bumper del carro Ya con la sabes, Bad pierna. Bunny, si le ves un guayazo al Bugatti, fue Katia. Fue Katia. Y no he hecho para pagarlo. Bueno, jóvenes, muchas gracias, ¿verdad? Ha sido un privilegio y un honor de tenerlas aquí en Puerto Rico Motor Talk Show. Y de verdad, y de recibirlas y de escuchar su historia y sus confesiones. Porque no, como le estaba explicando antes, mucha gente
cree que el biker es el que, ¿verdad? El biker tradicional de cuero en su Harley, qué sé yo. Y hay muchos tipos de biker. En el caso de ustedes, pues es una modalidad que no es, ¿verdad?, la que todo el mundo sigue. Pero sin embargo, no deja de ser parte de motociclismo y es lo que estábamos tratando de reseñar en este programa. Sí, no, y yo, nosotras respetamos todo tipo de bikers. Eso es Sí, algo aquí que, nosotras no vinimos a juzgar, nosotras sí, vinimos a motivar y a romper a el motivar. estereotipo. Cuando, mira, una de las cosas también más grandes es que cuando entro a motocross, los mismos muchachos de motocross me decían, para la calle nosotros no vamos, yo nosotros no vamos a wheelear, nosotros en monte. Y yo decía, pero oye, date la oportunidad de intentar De el stunt, porque conocer. si tú tienes una habilidad en motocross, puedes tenerla para el stunt. Igual los de stunt pueden tenerla para motocross. Y ahí como que nosotras hicimos, en esos días, Unimos bandos. unimos esos dos bandos, y eso fue algo histórico, porque los muchachos de los stunts fueron a motocross y se conocieron todos allí. Estaban los más duros de stunt metidos en la pista de motocross con Kelvin, que decíamos, wow, esto es histórico. Y no, incluso el motocross me abrió puertas. Cuando yo me meto a motocross es cuando Osuna me regala este Fortra, que eso fue algo también bien grande, porque yo no, fue porque yo me metí a motocross. ¿Cómo hubo la relación ahí? Luego del video de Bad Bunny, yo anteriormente yo trabajaba logística con Zion y Lennox, era mi trabajo antes de todo esto. Y entonces pues yo tengo varios contactos en lo que es, pues, el género, la música. Y después del video de Bad Bunny, el video pues se fue para todos lados, todo el mundo lo estaba viendo. Y ese video llegó a manos de una persona que está trabajando con Ozuna, que es Yacid. Y él me escribe por texto y me dice, mira, tú eres la del video de Bad Bunny. Y yo le digo, sí. Y me dicen, ¿y dónde tú sacaste eso? Y yo, bueno, pues hace poco empecé y pues se nos dio esa oportunidad. Y él me dice, no, yo estoy aquí con Ozuna, él andaba con Ozuna y me dice, estaba viendo el video. Y wow, yo le dije, bueno, yo me voy a meter ahora a motocross, y con el motocross espero abrirme más puertas, y le estoy contando mis planes. Eso fue en ese momento. Y ahí Ozuna dijo, no, si tú te metes a motocross y tú estás puesta para pa el motocross, yo te apoyo en lo que tú necesites, yo te compro la máquina que sea, y vamos a representar a Puerto Rico. Y si hay que, me decía, si hay que competir con los japoneses, competimos con quien sea, pero vamos para encima. O sea, que esto no se ve nunca, y si sabes, si estás puesta para eso, pues vamos. Y así fue como surge lo de que, porque originalmente me iba a meter a motocross en Full Track, Muy a ni bien. en motora y en Full Track. Que no es lo mismo, ¿saben? No, no Bien es lo mismo, diferente, ni muy se escribe diferente. igual, es bien diferente. Sí, muy Y diferente. entonces pues ahí es que surge lo de Ozuna. Y yo le dije, los sueños se hacen realidad. Me decía, Los échame sueños de se esa hacen suerte para acá. realidad, los sueños se hacen realidad. Sí, Muy bien. verdad, súper agradecida con Ozuna, obviamente, y con Yacid, que fue el que estuvo entre medio de los dos para que eso se diera. Y yo decía, ay, o sea, como uno dice, ay, esto es mentira. Como que fue algo bien, bien de momento. Y cuando me decía, no, eso está, eso va. Y yo, bueno, y como una semana después me llevaron el Fortra a casa. Qué bueno. Que son cosas que son puertas que se abren y se han dado después de todo esto, que ahora ya tú sabes que no le vamos a bajar, no hay break. Muy bien, Vamos muy a bien, muy seguir bien. practicando. Y hay muchas nenas motivadas, pero muchas. Yo tengo Uy, muchas, sí, muchas madres que ahí me sí. escriben y me dicen, tengo a mi hija vuelta loca que quiere un Fortra, ¿me entiendes? Tengo a Sí, mi hija que muchas quiere una féminas, motora. muchas nenas enviándome a mí también videos de ellas Sí. practicando, pompeadas para el Willy, pompeadas para aprender, y eso es lo que nosotras queremos. Muchas mujeres, los muchachos nos han dado un apoyo desde siempre, pero de verdad que muchas mujeres, y no tan solo inspiramos a la mujer, quizás lo tuyo no es la motora o el Fortra, pero inspiramos a la mujer a que sea lo que ella quiera hacer. Que si tú quieres ser algo, tú lo haces y lo eres, y punto. Muy Y bien. pues eso es una de las cosas más grandes, y, o sea, que me han escrito mucho, como que tú me motivas. Me dicen, tú, Ani, tú nos motivan. Muy bien. Pues jóvenes, nuevamente, pues muchas gracias entonces por participar, ¿la? Por aceptar Gracias. nuestra Gracias a usted. invitación de la entrevista aquí en Puerto Rico en Motora, el talk show. Y ya saben, la buscan a ellas en sus redes sociales, en Facebook e Instagram. Y nos vemos entonces en la próxima edición de Puerto Rico en Motora Talk Show, donde seguiremos entrevistando a personalidades del motociclismo puertorriqueño. Gracias.